con mucha alegría en la última sesión del Consejo Deliberante y con el apoyo y el acompañamiento de todos los concejales, aprobamos una resolución que declara de interés legislativo a la educación cooperativa y mutual, o la incorporación de esos valores cooperativos y mutuales en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La verdad que, de alguna manera, esto nos permite soñar o ilusionarnos en que si somos capaces de sembrar en nuestros niños y niñas esos principios y valores, a futuro germinarán adolescentes y adultos con un fuerte arraigo en la democracia, consustanciados con el medio ambiente, con la solidaridad, con el bien común, con la ayuda mutua, y entonces seremos capaces de construir una sociedad mejor, más justa y más solidaria. La compañera Conesa está a cargo de la Secretaría de Educación, viene haciendo un trabajo interesante. Esto, la verdad que nos invita y nos lleva a un camino con un derrotero lleno de esfuerzos, de sacrificios, de largo aliento, que la compañera viene realizando. Entendemos que no es fácil, que no es sencillo, pero creo que debemos animarnos si queremos construir ese futuro que decíamos recién, ¿no? Porque de alguna manera el futuro no nos viene dado. Tenemos que animarnos a construirlo, y la declaración de interés sobre la educación cooperativa y mutual creo que es parte de eso que debemos encarar para construir un futuro mejor. Yo me siento parte de, no solamente por supuesto de la estructura de la Comisión de Asociados del Banco Credicop Cooperativo Limitado, cosa que me llena de orgullo y me hace sentir más que cómodo estar acá, es estar en casa. Hoy el banco entregó una ayuda, la verdad, a merenderos y a comedores de nuestra localidad, lo que habla de ese espíritu solidario y ese compromiso en las localidades donde el banco tiene una sucursal. Digo, no es común ver un banco que se sensibilice con las necesidades de la gente, y eso sí nos pasa dentro del Credicop y eso sí pasa dentro del cooperativismo. Me parece que es sumamente importante resaltar ese tipo de cosas. El asociativismo, creo que en todos estos procesos que vivimos, siempre funcionó como la ambulancia que vino a rescatar los heridos de los procesos capitalistas o los procesos neoliberales. Creo que debemos tomarnos el coraje suficiente como para entender que con el otro podemos construir un destino común. Y el asociativismo, el cooperativismo y el mutualismo son dos herramientas fundamentales para conseguir esos objetivos.